¿Qué tal niños y niñas, bienvenidos a su programa Educando TV. Mi nombre es Iracema Martínez Ríos y estaré con ustedes el día de hoy. Les platico que hoy tenemos un tema que es continuidad de la sesión anterior. Hoy vamos a trabajar seguimos con lo que es la oración, pero hoy vamos a enfatizar la función de los verbos. ¿Qué función tiene un verbo en una oración? Vamos a señalar ¿Por qué es tan importante un verbo en una oración? Bien, para esto tengo como un invitado que no vino, pero mandó algo que les voy a leer. Es un, un niño que estuvo trabajando conmigo hace un año, en quinto grado, y me hizo la invitación para compartir su diario. Escúchenlo con mucha atención, pueden tomar algún referente de aquí para ver cómo hacer su diario en casa, ya cuando están tranquilos y el día ha terminado. Bien, antes de iniciar nuestro diario, hay que reconocer que durante el día nuestras actividades cambian, sus actividades cambian. Por la mañana hacemos actividades distintas a las de la tarde o a las de la noche, por la luz del sol, ¿verdad? De día tenemos mucha luz del sol y de noche no, solo la luz eléctrica que llega a las casas y la de la luna que es muy poquita, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar este diario para que ustedes reconozcan, nos dice muy bien lo que se hace en la mañana, lo que se hace en la tarde y lo que se hace por la noche. Ustedes también podrán comparar con sus actividades diarias y me dicen después, ¿qué hay de similitud? Hoy viernes 17 de febrero del año 2016, me levanté temprano, me bañé, me vestí y me cepillé los dientes, desayuné, me fui muy rápido a la escuela, corrí para llegar temprano. Cuando entré a la escuela, saludé a la maestra. Dejé la mochila en mi silla y salí a jugar antes de que tocaran el timbre. Ya que sonó el timbre, corrí al salón, me quité el gafete, me fui a educación física. Al regresar al salón, la maestra me leyó un cuento que se llama Las golosinas secretas. Estuvo muy divertido. Lo que, no, lo que me gustó es que sí pude escribir todo lo que más me gustó del cuento, sobre todo cuando desaparece Rosita. De ahí dibujé lo que más me gustó. En eso estábamos cuando zas, tocaron el timbre para salir al recreo. Yo salí primero del salón porque yo ya había terminado todo. En el recreo comí lo que me mandó mi mamá y me apuré para seguir jugando con mis amigos. Otra vez tocaron el timbre. Regresé al salón. La maestra nos dijo que iríamos hoy a la biblioteca. Ahí leí muchos libros. En la casa lavé los trastes de la comida. Por la tarde salí a caminar con mamá a comprar frutas. Al regresar a casa ya se había hecho de noche, así que cené, me cepillé los dientes otra vez y me fui a dormir. ¿Qué tal? Este es el diario de Julio Hernández, espero que hayas tomado nota de él. Y como podemos observar en él, hay actividades que realiza durante la mañana, durante la tarde, durante el día. De lo que podemos recapitular de este diario es que tiene una fecha. También es importante que un diario tenga el lugar donde se está escribiendo y que en él reconocemos las actividades que realiza Julio por la mañana. ¿Qué actividades realiza Julio por la mañana? Nos describe las actividades que realiza en la escuela. Sí, la mayoría de los niños acude a la escuela por la mañana. Algunos otros acuden también en escuelas vespertinas, ¿verdad? Él también nos pone las actividades que realiza por la tarde, como el salir a caminar con su mamá, como que ayudó a realizar tareas de la casa, ¿verdad? Lavar los trastes. Y en la noche, ¿qué hizo Julio por la noche, cuando ya no hay sol? Bien, cenó, se cepilló los dientes y se fue a dormir. Si nos damos cuenta, son menores las actividades que se realizan por la noche, según el diario que leímos, y mayores las que realiza por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Bien, bueno, tenemos en el pizarrón algunas tarjetas, voy a colocar otras más, vamos a jugar a armar oraciones, son rompecabezas de oraciones. Estas oraciones que están en el pizarrón... Las van a identificar muy rápidamente porque las tomamos del diario de Julio que acabamos de leer. ¿Sí? Bien, vayan tratando de observar, hay alguna pista en ellas que también la pueden ustedes reconocer de manera muy fácil. Bueno, también les comento que Julio, para hacer su diario, ¿verdad? Y podernoslo compartir al día de hoy, tuvo que utilizar muchos verbos para podernos describir lo que hace durante el día y que su texto está compuesto por oraciones. Bien, aquí en el contorno del pizarrón pueden observar que tenemos algunas imágenes. En un momento más las vamos a utilizar. Voy a darme un poco más de prisa. De mientras ustedes vayan observando, ¿qué si ya reconocieron alguna, o están muy difíciles, ¿qué piensan? Están fáciles, ¿verdad? Sí, están muy fáciles. Bien, tomamos algunas de las actividades que hizo Julio, así que traten de recordarlas. ¿Qué dice Julio que hizo por la mañana? Vamos a ir con la primera, ya la tienen. Una pista para armar nuestras oraciones es que todas las oraciones comienzan con mayúsculas. Muy bien, ¿qué color quieren que inicie? Las, estamos, las tenemos organizadas por colores. Esa es la gran pista que tenemos. Bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿les parece? Con. ¿Con cuál? Con cuál. Con las rojas, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta de qué nos habla la oración roja? Vamos a ver. Empezamos con la mayúscula, dijimos. ¿Dónde está la mayúscula de las tarjetas de palabras rojas? Sí, aquí. Muy bien. Tenemos que inicia con en. ¿En? ¿En qué? En educación. ¿Educación qué dijo? ¿Qué fue en la mañana? Física. En educación física, ustedes también deben tener clase de física, ¿verdad? En educación física. Jugamos. Bien. Son muy rápidos. Jugamos. A. Una palabra muy pequeña, pero que nos sirve para darle sentido a nuestro texto, a nuestra oración. A la, perdón, a la pelota. Bien, y ya tenemos una oración. En educación física jugamos a la pelota. A nuestra oración le hace falta algo, vamos a colocárselo un punto final. Todas nuestras oraciones deben cerrarse con un punto final. Vamos a armar una más, ¿sí? Bien. ¿Qué color quieren ahora? A ver, otra tarea de la escuela, vamos a hacerla para ir con las tareas de la mañana. Bien. Vamos a hacer la morada, que dice, inicia con mayúscula, ya se las iba a dar muy rápida. Leí, ¿verdad? Leí, leí, leí qué. Muchos cuentos, muchos. ¿Ya tienen la que sigue? ¿Ya encontraron la de cuentos? Muchos cuentos. En, 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 en la. Muy bien. En la. ¿A dónde fue Julio? Biblioteca, en la biblioteca. Muy bien. Tenemos ya dos. Ahorita las vamos a leer todas, por favor. Es que vamos a terminar de armarlas primero. Ahora vamos a hacer la de una de la tarde. ¿Qué dice? Vamos a iniciar con la naranja. Recuerden, buscamos primero la mayúscula, que no la alcanzaban a ver por allá, ¿verdad? Aquí está. Bien, iniciamos con en... en la casa, la B, ¿qué hizo Julio? Ya tenemos cerca la otra. La B, los, bien, los trastes de la, bien, comida. ¿Sí? Perfecto. La B, los trastes de la comida. ¿Qué dice nuestra oración? Tiene un detalle, ya lo observaron. Al igual que aquí nos hace falta un acentito de la B. Y nuestro punto final, que aquí también quedó pendiente, y colocamos el de esta. Perfecto. Tenemos la última oración. Ya la tienen armada, ¿verdad? Sí por por la tarde ya tenemos la la muy cerca también por la tarde ¿Qué hizo Julio? Hice mi tarea. Muy bien, hice mi tarea. Colocamos nuevamente nuestro punto final. Vamos a leer nuestras oraciones. Por favor, ayúdenme en casa, muy fuerte. Vamos a practicar la lectura. ¿Cómo dice? En educación física jugamos a la pelota. Los verbos son las palabras que nos indican acciones, que nos dicen qué está haciendo la persona. ¿sí? En este caso, Julio dice que en educación física jugamos a la pelota. ¿Qué hizo Julio en educación física? Bien, jugamos. Este sería nuestro verbo, ¿verdad? Ahora, en la que sigue dice, leí muchos cuentos en la biblioteca. ¿Qué hizo Julio en la biblioteca? ¿Qué hizo Julio en la biblioteca? Leí. El verbo aquí es leí. Porque es lo que hizo Julio en la biblioteca. Ahora dice en la casa la los trastes de la comida. ¿Qué hizo Julio en la tarde en su casa? Lavó los trastes, ¿verdad? Y aquí dice la lavé. la b. Ese es el verbo lavé de lavar trastes, ¿verdad? Bien, vamos a leer la última. Dice por la tarde hice mi tarea. ¿Cuál será el verbo aquí? Bien, hice, ¿verdad? Hice mi tarea. Eso es, este sería el verbo, hice. ¿Ven qué fácil es? Bueno, ahora voy a... Ya que armamos nuestras oraciones, y reconocimos que hay que usar mayúsculas, un punto final, y que los verbos no son muy útiles para comunicar lo que quiero decir en mi oración. Con estas oraciones mostramos que Julio necesitó de verbos para poder hacer la redacción de su diario. Igual ustedes los necesitan cuando quieran hacer un diario. Bien, los voy a retirar y ahora lo que vamos a hacer es. este momento en el que yo retiro los, las oraciones, ¿qué verbos utilizan ustedes con más frecuencia durante el día? ¿Qué actividades realizan? Algunos otros que nos comentó Julio en su diario como caminar, ¿verdad? Es un verbo que todos, casi todos, ¿verdad? Casi por las personas que, que no pueden caminar. Entonces, pero la gran mayoría caminamos, ¿verdad? Y los niños... ¿Qué nos dimos cuenta con Julio en su diario? Que a Julio le gusta correr, ¿verdad? Correr también es un verbo que nos indica una acción. Bien, ¿y a ti? ¿Qué actividades te gusta realizar? Tenemos algunas aquí en las imágenes. A ver si te identificas con alguna de ellas. Bien, jugar como la que puso Julio en su diario. Jugar. ¿Te gusta jugar? Sí, a mí también. Pero a mí a correr no tramos tan largos, ¿eh? Bien. Tenemos algunas imágenes aquí en nuestro pizarrón. Vamos a identificar primero. Qué verbos son los que tenemos aquí, ¿sí? Bien. Creo que ya los puedes ver casi todos, ¿verdad? Voy a colocar una más en la parte de hasta abajo para que tengamos espacio para escribir. Bien. ¿Qué verbo nos indica esta acción que tenemos en el en el pizarrón, en la imagen que tenemos aquí, ¿qué verbo nos indica? Leer, muy bien. Leer, ¿verdad? Leer. Ahora, aquí, tomar, ¿verdad? Sería el verbo. Tomar. Muy bien. Y aquí, llorar. Llorar. Esta segura les gusta mucho, ¿verdad? Cantar. Bien. Cantar. Y esta también les gusta mucho. Bien, voy a escribir saltar. ¿Sí? Ya los tenemos todos. Ahora, estos verbos que tenemos en el pizarrón están en infinitivo, ¿verdad? Todos los verbos cuando están en infinitivo terminan ar, er, ir. Entonces, por eso decimos leer, tomar, llorar, saltar. Cantar. Pero cuando los usamos en una oración, cambian los verbos un poquito, ¿verdad? Cuando los buscamos en el diccionario, los encontramos así. Ustedes, una pista muy práctica que pueden utilizar es que terminan con la R, ¿verdad? Ustedes ya conocen la R, ¿verdad? Bien, entonces vamos a escribir una oración para cada verbo. Muy fácil, ayúdenme. Bien, ¿cómo qué podríamos decir aquí? El niño lee El niño lee un cuento, le ponemos cuento, ¿verdad? A mí me encantan los cuentos. Bien, ya se dieron cuenta Ahora, ¿qué pondríamos aquí? La niña toma agua. ¿Verdad? La niña toma agua. Bien, son oraciones cortitas. La niña toma agua. Muy bien. Vemos cómo cambió en leer. Lee. Y vemos cómo cambió en tomar. Toma. ¿Sí? Bien. Ahora decimos que la niña... O vamos a ponerle ella canta. Ella canta. canta muy bonito. ¿Conocen a alguien que cante bonito? Bien, ella canta muy bonito. Saltar, ella. Bueno, ya pusimos ella y ella. Dos para ella, ella. Salta, salta. Muy alto, vamos a ponerle. Muy alto. ¿Qué tal? Bien. Ahora ponemos el bebé. ¿Les parece? Vamos a hacerlo aquí abajito. El bebé llora. Llora mucho. Bien. Ponemos su acento a bebé. Está, bien. Vemos cómo llorar cambió a llora, saltar cambió a salta, cantar cambió a canta, ¿verdad? A todas se utilizaron sin llevar la R al momento de escribirlas en la oración. Bueno, vamos a hacer una actividad. Voy a retirar eso del pizarrón y vamos a cerrar muy rápido con un texto. ¿Ya observaron? Bien, las voy a retirar muy rápido para que podamos continuar. Bien, o las pongo aquí a un lado, nada más. Ahora vamos a leer un breve texto, chiquitito, chiquitito, y me van a ayudar a identificar las oraciones que integran este texto y vamos a ubicar también en él qué verbos se utilizan. Esto nos va a permitir observar cómo cambian, ¿sí? No quieren despegarse. Bien. Ya está aquí. Vamos a hacerlo muy rápido. ¿Ya están listos? Sí. Eso es. Dice, hoy vi a mis amigos en mi escuela, jugué con ellos al caracol de números que está en el patio, corrí y salté hasta que quedé agotado, me divertí mucho. Recordamos que las oraciones siempre inician con mayúscula, así que este va a ser una pista. Para que nosotros nos demos cuenta dónde empieza y dónde termina. Tenemos el punto. Aquí hay una oración. Hoy vi a mis amigos en la escuela. Este texto breve está hecho por una oración. Y tenemos que. El verbo es vi. Vi. Si decimos en infinitivo es ver. Y aquí está utilizado como vi. Jugué con ellos al caracol de números que está en el patio. Esta oración comienza aquí con la j mayúscula, ¿verdad? Y termina aquí hasta patio. ¿Cuál es mi verbo en esta oración? Jugué. Muy bien. Y esta oración inicia con un verbo. Corrí y salté hasta que quedé agotado. Inicia, ya vieron la mayúscula, ¿verdad? Bien, corrí, que también es nuestro verbo en esta oración. Bien, también dice, me divertí mucho. ¿Cuál es el verbo aquí en esta última oración que ya identificamos? Inicia con mayúscula. Me divertí, divertir, me divertí. ¿Sí? ¿Cuántas oraciones integran nuestro breve texto? Una, dos, tres, cuatro oraciones. Y remarcamos cuatro verbos. Bien, espero les haya gustado mucho esta actividad y que hayan, más que todo, comprendido que los verbos forman parte importante en una oración. También tratamos de que reconocieran ustedes que juntos lográramos comentar las actividades de la mañana, de la tarde y del día. Esto ha sido todo por hoy, me despido de ustedes, ha sido un gusto, nos vemos en nuestra próxima semana.